Hola mis pequeños saltamontes, el día de hoy te enseñaré a cómo crear o agregar un usuario a Windows 10, ya sea para un amigo, hijo, pareja, el vecino, el perro, etc., de una manera sencilla. Esto con la finalidad de mantener tu privacidad o evitar que puedan eliminar o ver tus documentos privados. Para ello, como siempre, te invito a ver todo el contenido del video para que puedas seguir todos los pasos necesarios y así te funcione correctamente todo este procedimiento. ¡Excelente! En primer lugar, lo que tienes que hacer es ingresar a la configuración de tu Windows 10. Para ello, existen tres maneras de hacerlo. La primera manera es dándole un clic en el icono de Windows 10. Luego, le das un clic secundario al icono de usuario. Y luego le das un clic donde dice cambiar la configuración de la cuenta. Y listo, ya te encuentras dentro de la opción configuración. La segunda manera de ingresar al modo configuración es dándole un clic en la lupa de Windows 10. Luego, dentro del recuadro vas a escribir configuración. Una vez que lo filtra, solo le das un clic donde dice configuración. Posteriormente, le das un clic donde dice cuentas. Y como puedes observar, ya te encuentras dentro de la configuración. La tercera manera de ingresar al modo configuración es dándole un clic en la pequeña pantalla que se encuentra al lado inferior derecho. Posteriormente, le das un clic donde dice expandir. Y finalmente, le das un clic donde dice configuración. Lo siguiente que harás es darle un clic donde dice cuentas. Una vez que te encuentras dentro del modo configuración, le vas a dar un clic donde dice familia y otros usuarios. Luego, le vas a dar un clic donde dice agregar a otra persona a este equipo. Se te abrirá un recuadro. Aquí Microsoft te dice que agregues un correo, ya sea de OneDrive, Skype, Hotmail, Outlook o el número de tu teléfono de celular. Si la persona al que le vas a crear el usuario tiene una cuenta, solo ingresa su correo y le das en siguiente. Pero si en el caso, no tiene una cuenta como suele pasar muchas veces. Pues déjame decirte que se puede crear un usuario sin la necesidad de crear cuenta. Para ello, solo le das un clic donde dice no tengo los datos de inicio de sesión de esta persona. Aquí quiero hacer un pequeño hincapié. Si quieres crearle una cuenta a esa persona, lo puedes hacer mediante su número de celular, también mediante el correo electrónico de esa persona. Pero en este caso lo que haremos es agregar al usuario, sin la necesidad de una cuenta de Microsoft, por lo cual vamos a seleccionar esa opción y le damos en siguiente. Aquí, le vas a poner el nombre de esa persona para crearle el nuevo usuario. Si gustas puedes agregarle una contraseña para esa persona, pero si no es necesario, lo dejas en blanco los cuadros y le das en siguiente. ¡Excelente! Y como puedes observar, el nuevo usuario se habrá creado. Cabe recordar que tú puedes crear las cuentas de usuarios que creas conveniente, no hay límites. Una vez que se creó el usuario en tu Windows 10. Lo siguiente que haremos es darle un clic en el icono de Windows 10. Luego, le damos un clic con el botón secundario del mouse al icono de usuario. Y como puedes observar, ya te aparece aquí el usuario creado. Ahora, para cambiar de usuario, solo tienes que darle un clic en ese nuevo usuario o reiniciar tu Windows. Sea cual sea la opción que hayas elegido, te aparecerá así. Como puedes observar aquí, cada vez que ingreses a tu Windows 10.
pues te dará la opción a elegir a qué cuenta de usuario quieres entrar. Una vez que elegiste la cuenta de usuario, solo le das un clic donde dice Iniciar sesión. Posteriormente, vamos a esperar a que carguen todos sus componentes. Cabe recordar que la primera vez que creas un usuario, te aparecerá estos mensajes. Por lo cual, aquí no vas a tocar nada y dejar que se complete todo el proceso. Y mientras vas esperando, ¿qué te parece si te suscribes al canal y activas la campanita para seguir aprendiendo más cosas interesantes que desconocías de Windows 10 de una manera práctica y sencilla, al alcance de un clic? Una vez que se completó el proceso, te aparecerá este cuadro. Lo que tú tienes que hacer aquí es prácticamente apagar todos los botones como se muestra en el video. Una vez que se apagaron todos los botones, sencillamente le das un clic donde dice Aceptar. Y listo, ya estarás dentro del nuevo usuario creado. Otro punto que me olvidé mencionarte es que te pido disculpas por la calidad del video al momento que grabó la pantalla desde la parte exterior. Recuerda que casi la mayoría de programas instalados aquí también vendrán por defecto en el nuevo usuario creado. Pero con la diferencia que esa persona no podrá eliminar estos programas ni alterar nada, salvo que sea administrador. Por otra parte, si te gustaría eliminar a los usuarios creados, cambiar el nombre de usuario, agregar imagen de usuario, actualizar tu Windows 10 a las últimas versiones y mucho más, pues el enlace de la resolución de los problemas frecuentes en Windows 10 te lo dejaré en la descripción de este video y en el primer comentario destacado, para que tú puedas tener todas las soluciones posibles al alcance de tu mano, sin buscar en otros lados. Espero que te haya servido mucho este tutorial. Si es así, te invito a regalarme tu like, suscribirte al canal y activar la campanita, para que estés al tanto de las nuevas técnicas y actualizaciones acerca de tu equipo. De igual manera, en la descripción del video y en el primer comentario destacado, te estaré adjuntando los problemas más frecuentes en Windows con sus respectivas soluciones. Recuerda que también cualquier duda o impasse que tengas, me lo puedes hacer saber escribiéndolo en la cajita de comentarios. Por lo demás, muchas gracias por ver este video, y nos vemos en los siguientes temas que te estará apareciendo ahora mismo.